Ya regresamos aquí en su programa Médico en Casa, Viva Mejor. Y tenemos algunos mitos que se nos quedaron de ver en el bloque anterior y queríamos conversarlos con ustedes. Y aquí hay una pregunta típica que los pacientes realizan. ¿La diabetes tiene cura? Carla, ¿qué podremos decir contra este mito? ¿Verdadero o falso? Falso. La diabetes no tiene cura. Desgraciadamente no tiene cura, pero podemos decir de que ya hay tratamientos en que mejora la calidad de vida del paciente, llevándolo a valores normales. Pero es importante aquí enfatizar que el médico, cuando el paciente llega a metas, se le debe de insistir que debe continuar con el tratamiento. No suspenderlo, porque muchas pacientes creen que porque los valores de glicemia llegan a niveles normales, están curados. Porque eso es un mito. Eso es un mito típico. Y el típico paciente más desobediente, sorry a todos los que son diabéticos, tengo muchos familiares diabéticos y muchos pacientes diabéticos, somos un poquito desobedientes y no se toma la medicina como debe de dársela. Y por lo tanto, eso es un problema de complicación que en un futuro programa lo vamos a ver. Tenemos otro mito típico. Y es que si el paciente que tiene diabetes por un enojo, o sea, una persona por una emoción fuerte, por un enojo, por un coraje, ¿eso puede generar diabetes? Ricardo, ¿qué decimos a este mito? No, eso es totalmente falso. Muchas veces las personas acuden a la consulta y dicen, bueno, mi diabetes es emocional, pero en la realidad la diabetes emocional no existe, ¿ya? Hay un pequeño incremento de los valores de glicemia en ciertos estados tensionales, estados de coraje, pero esos niveles vuelven a la normalidad simplemente con la relajación. Entonces no podemos hablar de ningún tipo de diabetes emocional. Ok, esto en cuanto al tipo de diabetes, que es importante. Estas preguntas nos han realizado pues aquí al canal y sí son importantes destacar si es verdadero o falso. En la diabetes hay una palabra clave y esa palabra clave creo que coincidimos los tres: prevención. La mejor cosa que podemos hacer es prevenir tener diabetes, como el señor que nos llamó hace un momento y nos comentaba que él quiere evitarla. Pues, ¿cómo podemos prevenirla? Producción nos ha preparado un pequeño video que vamos a observar sobre la prevención. Prevención de la diabetes. La diabetes se puede desarrollar por la obesidad o por antecedentes familiares, pero esta se puede prevenir de varias formas. Una de estas es prestar atención a los síntomas de la prediabetes, que son: ganas de ir al baño con frecuencia, sed excesiva, hambre excesiva, fatiga e irritabilidad constante y vista borrosa. Si posee estos síntomas, se debe realizar un examen de sangre. En caso de que el resultado sea positivo, puede detener la enfermedad con medicamentos recetados por su médico. Otra forma de prevenir esta enfermedad es controlar su peso, reducir su consumo de calorías, comenzar a ejercitarse, controlar sus emociones y aprender más acerca del tema. Bueno, miren estas interesantes recomendaciones que nos han dado pues aquí en el programa. Hablamos en este video de la prevención. ¿Cuál es, cree usted, Ricardo, que puedan aplicar nuestros amigos televidentes y radioescuchas como punto clave para evitar tener diabetes o que no venga tan pronto esta enfermedad? Ya, hay factores de riesgo que se pueden modificar, como es el sedentarismo y obviamente la correcta alimentación. Entonces, el tratamiento preventivo está enfocado básicamente en corregir estos dos factores. Es decir, realizar actividad física, ya que durante el ejercicio se consume azúcar, los mantiene por lo menos los niveles de azúcar un poco dentro de los límites normales, y obviamente una dieta equilibrada. Es decir, el paciente diabético puede comer de todo, lo que no puede sobrepasar en el consumo de carbohidratos, como ya los mencionamos anteriormente cuáles son, y sobre todo el consumo de azúcares, principalmente el de las frutas, como son las fructosas.
Y esto es lo que el día de ayer en el programa de Viva Mejor Ayer pues estuvieron comentando sobre una dieta adecuada para el paciente diabético. Y voy a tomar la idea de Ricardo sobre el ejercicio. Y recordemos que el azúcar es la primera fuente de energía que tenemos en el organismo. Por lo tanto, en el momento que hacemos actividad física vamos a agotar esa fuente de energía liberando o bajando los niveles de azúcar en sangre, para que lo tomen en cuenta. Estábamos conversando con los doctores sobre la prevención, ¿verdad? Y allí hablamos del ejercicio, hablamos del sedentarismo. ¿Qué otra recomendación más podríamos sugerir a los pacientes que tienen o que quieren evitar tener diabetes? Por ejemplo, ¿a qué edad me puedo hacer un control de glicemia en ayunas? Es decir, el control de azúcar en ayunas. ¿A qué edad me sugieren si tengo un familiar que es diabético? Yo sugeriría al paciente particularmente a partir de los 30 años, porque la diabetes más común es la diabetes tipo 2, entonces característica en el adulto, ¿no? Y más aún si hay antecedentes familiares. Enviaría pues la glucosa en ayuna, la glucosa postprandial, la hemoglobina glicosilada, que es un marcador importante, y dentro de las prevenciones, cambios de estilo de vida, bajar de peso el paciente, y enseñarle, es importante la educación. Yo siempre hago énfasis esto en mi consulta, la educación, que el médico debe ser un educador de su paciente. Tomarse unos minutos y educarlo, cómo comer. No se necesita ser nutricionista para poderles dar al paciente una guía de nutrición. Porque no existe, la palabra dieta no debe de existir en el argot nuestro, ¿no? Porque el paciente se asusta. Así como le asusta la palabra diabetes, le asusta la palabra dieta, porque en muchas ocasiones el médico, cuando no está muy enfocado en la enfermedad, restringe, no debes, no debes, no debes, y el paciente peca, porque dice, bueno, me dice el doctor que no debo comer, no debo de comer, y peca comiendo todo lo que a él le parece.